El reto es enfrentar a los otros equipos y como equipo salir hacia adelante, traer la buena energía que el equipo necesita. Con mi experiencia que tengo del 2019, tratar de hacer lo mismo y tratar de ser el último equipo en pie. No, todo el mundo sabe lo que yo he hecho. Yo, ¿qué te puedo decir? Yo trataré de jugar al 100% todos los días, daré mi 100%, pase lo que pase. No te voy a decir que seré Superman, pero yo sé que cada día que yo entre en esas dos líneas, yo trataré de dar el 100% mío y jugar al máximo y ayudar a mi equipo con cualquier decisión que yo necesite hacer. Sí, no, desde que llegué, entré a la oficina de AJ y hablé con él y lo que hablábamos era de ganar, de tratar de ayudar al equipo, de traer mi experiencia del 2019, de qué fue lo que hicimos en el 2019 para poder ayudar a aportarlo aquí en el equipo, traer esa buena energía, ese buen sentimiento y luchar y salir hacia adelante a ganar. Eso es lo más importante ahora mismo, ganar. Creo que el Lainó está bien preparado con estas nuevas dos adquisiciones. Yo creo que ya era lo que se necesitaba, gracias a Dios. Estamos aquí para dar el 100%, pase lo que pase, sea bueno, sea regular. Nosotros vamos a dar el 100%. Yo como Josh, yo sé que es un tremendo tipo. Y nada, suerte para los lanzadores contrarios que vayan en contra de este line-up. La comunidad latina, me siento contento de estar aquí, ¿sabes? Pienso que me va a hacer sentir como en casa. Algo inigualable, ¿sabes? Los latinos siempre nos sentimos como familia donde quiera que llegamos. Yo creo que será una buena experiencia. Bullpens.